Hola, buenos días. Soy Jenny Morfín, representante de la comunidad de oración contemplativa. Vivo en San Antonio, Texas. Y bueno, una disculpa por los problemas técnicos que tuvimos. Llevamos, esta es la sexta transmisión de las misas que hemos estado organizando. Y bueno, por ahí dicen que cuéntale de tus planes a Dios y verás cómo se ríe. Por alguna razón no se pudo y bueno, pues aún así vamos a tener esta transmisión porque sabemos que muchos de ustedes la están esperando ya desde hace tiempo. Y bueno, a nombre de la comunidad les doy la más cordial bienvenida a todos y a todas a esta celebración de la Eucaristía de su comunidad. Agradezco muchísimo que nos permitan llegar hasta sus casas y aunque a distancia física estemos, estamos más cerca, ¿no? Y ahora, bueno, pues se colapsa el tiempo y el espacio y aunque no lo estemos haciendo en el momento como tal, seguimos conectados. Y dado a que lo que nos une aquí es Dios y sobre todo el cómo Dios nos ablanda el corazón con su presencia y nos enseña a amarnos como Él nos ama y amar así a los unos como a los otros. Esta misa la estaremos teniendo durante el verano. Muchas gracias a Alex que nos ayuda a presidirla, a celebrarla. Y bueno, pues con mucho gusto y con mucho cariño la comunidad la vamos preparando y estás bienvenida también a seguir. Acuérdate, esta es tu comunidad para que sigamos haciendo, tejiendo redes y podamos seguir estando acá. Y si quieres tener más información, puedes ver para tu práctica y para la práctica en común, puedes visitar la página de oracioncontemplativa.org y esperamos que también algunas otras transmisiones en YouTube a futuro. Muchas gracias y muchas gracias Alex por estar aquí hoy y vayamos en una manera contemplativa, esperemos esta linda misa. Muy buenos días, hermanos y hermanas, qué gusto estar aquí con ustedes en esta nueva Eucaristía compartida. Vamos a iniciar nuestra celebración con un canto que nos hace evocar la presencia del Dios que es amor, del Dios que nos invita a ser uno con Él. Escuchemos. Thank you.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Le damos la bienvenida a esta grabación en Zoom a tres estudiantes que están aquí en la capilla. Como todos los domingos, nos reunimos en la Eucaristía para darle gracias a Dios por el don de la vida y por otros muchos dones que compartimos. Vamos a presentarle nuestras intenciones, como siempre. En primer término, damos gracias por el don de la vida de nuestros hermanos y hermanas, Cristina Álvarez, en su cumpleaños, Nicole Rincón Godínez, que cumple 15 años, por Sophie Ludolf Morfín, cumple 14 años, que Dios les bendiga y les siga acompañando hacia una vida plena. Pedimos de manera especial por la familia Baduy Rodríguez, Celia, Soraya, Lorena, Mario y Sori, por la salud de nuestros hermanos y hermanas que tenemos en el corazón y en esta petición, que es un acto de amor, se los ponemos en sus manos a Dios. Remigio Gómez, Francis Badia y Luis Martínez, por todos aquellos que están afectados por esta pandemia, por Juan y Cristina Cornejo. También recordamos y hacemos presentes, porque oran aquí con nosotros, a nuestros hermanos y hermanas difuntos, Lupita Gatica, Guillermo Baduy Moscoso, Celia Rodríguez Escobedo, Matilde Pereira de Chaul, a un mes de su fallecimiento, Lucas Javib López Checker, a Miriam Raúl y Federico Montes de Oca Duarte, Carmen Carrera, Pablo Fernando Morales Santelices, Carla Jiménez y a la hermana Estefanía Mercedaria Teveris, que murió en el Congo. Con estas intenciones, esta vida compartida que es el centro de nuestra celebración del día de hoy, vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de un corazón transformado, de un corazón sanado. Vamos a escuchar el canto penitencial y poniendo nuestra vida en las manos del Señor, que puede hacer todas las cosas nuevas. Thank you.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. En la alegría de un corazón renovado y con el deseo de escuchar el alimento de la palabra del Señor, decimos juntos el Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el pueblo de Israel salió de Refidim. Llegó al desierto del Sinaí y acampó frente al monte. Moisés subió al monte para hablar con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: esto dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera los he levantado a ustedes sobre las alas de águila y los he traído a mí. Ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, aunque toda la tierra es mía. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo, entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por él del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él por la muerte de su Hijo, con mucha más razón estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor.
Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El reino de Dios ya está cerca, dice el Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. Aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver a las multitudes, Jesús se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya está cerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos un momento en silencio para acoger esta palabra del Señor en nuestro corazón. Si tuviésemos que escuchar o escoger, perdón, un tema para las lecturas de este domingo, implica el ser discípulas y discípulos de Jesús. Ese es el sentido fundamental de estas lecturas y del mensaje central de las lecturas de este domingo. ¿Qué significa esto? De entrada, varios autores han dicho que si queremos saber o conocer a Jesús, es importante acercarnos a la manera como se relacionaba con su entorno, quiénes eran cercanos a él, quiénes no estaban de acuerdo con él o no experimentaban en él una buena noticia, y así ir perfilando quién era el Señor y cuál es su mensaje. Es decir, podemos conocer a Jesús al considerar las personas con las que se asociaba, aquellos que consideraba los suyos. Los evangelios nos dicen lo que significa ser cristianos. Y esto lo estamos viendo en el evangelio de hoy y en los que vamos compartiendo a lo largo de los domingos. Ser cristiano se lo aprendemos a Jesús, a su persona y la manera como su forma de interactuar, su forma de estar con los demás nos entusiasma, nos va enamorando. Literalmente. La mayoría de las amistades y enemistades que hace Jesús se deben a la postura que tomaban frente a lo que él llamaba el reino de Dios. El Evangelio nos dice que envía a sus discípulos a compartir este Evangelio, este reino de Dios, esta buena noticia. El centro de la buena noticia del Señor Jesús, el centro de lo que llamamos reino,
es su relación con su Abba, con su papá. La relación cálida y privilegiada de Jesús con Dios como su padre no encuentra paralelo en el judaísmo de su tiempo. Es en esta relación íntima y continua con su padre donde encontramos la fuerza y empuje de Jesús para proclamar el reino. Y de alguna manera nosotros estamos invitados a encontrar ahí también nuestra capacidad, fuerza y energía para llevar adelante este proyecto de construir comunión desde el amor. El reino, con este concepto que significa soberanía, algo que se convierte en el centro de mi vida, lo que gobierna mi vida, lo que le da sentido, este término de reino hace referencia a la invitación a ordenar toda la vida siguiendo los sentimientos de este Padre, el Padre que ha sido revelado en Cristo. Un Padre que nos ama sin límites, sin condiciones, de manera indiscriminada. El amor del Padre en Cristo, y sobre todo en la forma como Él gasta la vida por los demás hasta entregarla por nosotros, es un amor que es generoso sin medida. Un amor que perdona, un amor que es tolerante, un amor que encuentra una satisfacción profunda en la reconciliación. Es decir, que toda la división que pueda haber entre las personas desaparezca. Eso es reconciliar, conciliarnos nuevamente. Y en otras ocasiones hemos subrayado que el problema de la reconciliación con Dios no está en Dios como si Él estuviera enojado con nosotros, sino que está en nosotros, que por distracción no abrimos el corazón a esta oferta de amor que Dios nos hace. El amor del Abba de Jesús, con ese amor es con el que Jesús se siente invitado a amar a sus contemporáneos, invitándolos a amarse unos a otros, siguiendo su ejemplo. Y este es el centro de la buena noticia de Jesús, una forma novedosa, inédita de encontrarse con Dios. Podríamos decir que es una nueva manera de entender lo que es la religión, la religación, el encuentro con Dios. Claro, el Evangelio también nos muestra que Jesús encontró incomprensión. Y curiosamente, incomprensión por aquellos que se sentían piadosos, que se sentían verdaderamente fieles a lo que Dios les pedía. La libertad de Jesús frente a los usos restrictivos de la ley y su asociación con los que consideraban impuros desde la ley, el atribuir su autoridad a esta filiación divina, al sentirse y presentarse como hijo de Dios y no a maestros humanos, agravó el resentimiento de los judíos piadosos de su época. Es claro que Jesús se dirige a Dios en términos de cercanía y afecto que le parecían sacrílegos a los saduceos y fariseos observantes. El Señor proponía una relación sencilla y familiar con Dios, criticando las largas oraciones y sacrificios. Y esto era una afrenta a los profesionales de la religión de Jerusalén, que muchas veces vivían de eso, medraban de la fe de los sencillos. Jesús exponía el amor entre las personas como ley definitiva, una ley que estaba por encima de las prescripciones tradicionales como el Sabbat, el sábado, y los rituales de purificación. Recordamos aquella máxima de Jesús: el sábado es para el ser humano, no el ser humano para el sábado. Y él hablaba de todo esto con tal convencimiento, sinceridad y apertura que terminaba enfureciendo a sus oponentes, sobre todo personas que estaban acostumbradas a sentirse como aquellos que tenían la razón. Jesús va presentando una religión donde las personas están por encima de las cosas, incluyendo las cosas sagradas. Para Jesús, para Dios, no hay nada más importante que sus hijos y sus hijas. ¿Quiénes son entonces los que se oponen a Jesús? Pues los saduceos, que detentaban el poder religioso del que me daban,
Jesús pone en riesgo sus privilegios y abusos al invitar a una nueva fraternidad, teniendo todos a Dios como Padre. También se oponen a él los fariseos, que tenían una visión legalista de la Torá y que en su búsqueda de fidelidad, pureza y perfección, terminaban separándose de los demás, sintiéndose superiores y despreciando a sus semejantes. Y lo que más le preocupaba a Jesús y le indignaba, cerrándoles la puerta para que se acercaran a Dios como misericordia infinita. También se oponen a Jesús los que detentan el poder político, que terminan considerando como amenaza la predicación y comportamiento igualitario del Señor. Y finalmente, todos aquellos que por distintas razones o porque viven a la sombra de los poderosos o lo que fuera, se alían a ellos y junto con ellos distorsionan para la gran mayoría de la población la imagen de Dios. Jesús se siente invitado a transformar esto. El evangelio que acabamos de escuchar nos dice que Jesús ve a las multitudes y se conmueve porque los ve cansados, los ve abatidos. Es decir, ya sienten que no pueden dar un paso más, como que se van cerrando las oportunidades que tienen. Y una de las cosas más tristes que le puede pasar a alguien es sentir que la puerta de la relación con Dios está cerrada, no está accesible. ¿Quiénes acogen a Jesús? Acogen a Jesús aquellos que en él encuentran una esperanza. Uno de los temas centrales del Evangelio es la atención del Señor a los pobres y marginados, considerados como los principales beneficiarios del reino. En ese lugar donde Dios es soberano, en aquella familia donde Dios es el que nos invita, nos convoca y nos conduce, aquellos que más necesitan atención ocupan el primer lugar. Y por eso los pobres son destinatarios centrales de su mensaje. Tradicionalmente entre los pobres destacaban las viudas, los huérfanos, los extranjeros, todos aquellos que no podían defenderse a sí mismos en el sistema legal judío. Una mujer no podía ir ante los ancianos del pueblo a defender su causa, sino que tenía que ser defendida por un varón adulto. Por eso las viudas y los niños no tenían quien las defendiera. Y ese varón adulto tenía que ser judío. Por eso los extranjeros no tenían quien los defendiera. Ya con los profetas vemos que Dios es compasivo y misericordioso, manifestándose como el primer defensor de los pobres. Desde el inicio los evangelios nos presentan, los evangelios de la infancia, el de Mateo y el de Lucas, nos dan las primeras claves para entender lo que será la sensibilidad de Jesús y los destinatarios de esta buena noticia. Estos relatos presentan a tres grupos explícitamente excluidos por el judaísmo de su época como los primeros en ser invitados a reconocer al Mesías que ha nacido en medio de una familia pobre. ¿Quiénes reconocen al Hijo de Dios que nace en medio de esta familia migrante? Primero los pastores, que por su contacto con los animales tenían prohibido entrar al templo. Los que estaban fuera del templo ahora son los primeros invitados. Los no judíos, representados por los magos de Oriente, aquellos que también tenían prohibido entrar al espacio consagrado del templo, ahora estos extranjeros, estos magos de Oriente, son de los primeros invitados. Y finalmente los creyentes sencillos, que no eran ni sacerdotes, ni levitas, ni ninguno de estos grupos que detentaban el liderazgo religioso en Israel. Estamos hablando de los creyentes sencillos como Simeón y Ana. Decíamos que el sentido central, el fundamental de las lecturas de este día son Jesús y sus discípulos. Una característica fundamental del Evangelio es la relación especial de Jesús con estos discípulos. Llamar discípulos fue una de las primeras acciones que Jesús hizo al inicio de su vida pública. En esto se parecía mucho a otros maestros, rabinos, rabí, de su época. ¿Qué quiere decir ser discípulo?
De entrada, pasar un tiempo con el maestro, con la esperanza de aprender de él el sutil arte de interpretar la Torah. Es decir, el sutil arte de entender la manera como Dios se comunica con nosotros. Eventualmente, el discípulo esperaba poder llegar, a su vez, a ser maestro. Un rabino enseñaba a la siguiente generación de rabinos. Vemos que la relación con los discípulos de Jesús divergía de varios de estos puntos tradicionales. De entrada, a Jesús no lo eligieron los discípulos. Por lo general, los discípulos elegían al rabino. Se enteraban de dónde había un rabino famoso, iban y se inscribían para aprender con él. Aquí Jesús es el que elige a los discípulos, es el que los llama. Segundo, el llamado de Jesús no era a un periodo temporal de formación, era a una relación interpersonal permanente, definitiva. Sus discípulos nunca se graduarían. El llamado de Jesús implicaba, por lo tanto, una respuesta inmediata, total y permanente. ¿Quiénes son estos 12 que llama Jesús y que leímos el elenco en la lectura del día de hoy? El Señor elige un grupo muy heterogéneo y poco común en el rabinismo de su época. No creo que si hubiéramos andado por Israel en aquellos días, hubiéramos encontrado un rabino que tuviera una colección similar de discípulos. Encontramos pescadores y letrados, cobradores de impuestos, es decir, colaboradores de los romanos, celotas, es decir, guerrilleros, un grupo de personas muy poco homogéneo, es heterogéneo. Podemos decir que detrás se refleja el grupo o las personas a las que se siente él enviado, a los pequeños e ignorados, a los marginados de la sociedad política religiosa de Israel. Los discípulos de Jesús están invitados por él a ser copartícipes en su misión. El número 12 que escuchamos es un número simbólico. Recuerden que Israel estaba constituido por 12 tribus y a la cabeza de cada una de esas 12 tribus había un patriarca. Con esta acción, Jesús está diciendo simbólicamente, metafóricamente, que está fundando un nuevo Israel. Un nuevo Israel que surge de lo sencillo, que surge de abajo hacia arriba, que surge desde aquellos que han estado excluidos de la religión oficial. Ahí ponemos el elenco de los discípulos. En primer lugar, Simón y Andrés, hermanos. En particular, aquí vemos a una familia, eran judíos, pero podríamos decir que eran judíos light, porque en esa familia tenemos a Andrés, que tiene un nombre griego. Un judío observante, un judío tradicional, no le pondría a su hijo un nombre pagano. Entonces, tenemos judíos practicantes, pero a lo mejor no radicales, no observantes. Luego tenemos a Santiago y Juan, con nombres hebreos, que se presentan a sí mismos como los hijos de Zebedeo, la forma como un judío tradicional dice su nombre. Y ahí vemos todo el resto de la lista. Lo único que quisiera yo subrayar es que aquí en el grupo de Jesús hay dos enemigos irreconciliables. Por un lado, Mateo, publicano, es decir, cobrador de impuestos, colaborador de Roma, y Simón Cananeo, también llamado Celota, un guerrillero. En la calle serían enemigos irreconciliables. En el grupo de Jesús son cofundadores de esta nueva comunidad. La lectura del Evangelio nos muestra que Jesús les transmite a los discípulos su autoridad para predicar la buena noticia y acompañar su predicación con signos de poder, exorcismos y curaciones. Como el Padre me envió, así los envío yo. Los evangelios nos muestran una relación de cercanía de los discípulos con Jesús, hasta el grado de hacerle reproches, muy humanos, ¿no? ¿No te importa, Señor, que perezcamos? Y también nos presenta la manera como, desde el cariño que le tenían, lo cuidaban. Lo cuidaban, lo protegían de las multitudes. Con franqueza le dicen todo lo que han dejado para seguirlo a él.
Llama la atención que los evangelios nos presentan a los discípulos no como héroes sobrehumanos, sino como seres humanos falibles y frágiles. Nos podemos reconocer en ellos. Nos presentan a los discípulos como incapaces de comprender el mensaje de Jesús. Son lentos en el aprendizaje, tienen una fe débil, son ambiciosos, hasta cobardes. Lo vemos cuando lo abandonan en la hora de la prueba. Pero Jesús nunca ceja en su empeño de enseñarles que la vida del ciudadano del reino es una vida de servicio. Y se pone a él como ejemplo. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, a dar su vida en rescate por todos. Nuestra esperanza, por nuestra vocación de ser discípulos de Jesús, es que el Señor sanará, nos acompañará, nos permitirá crecer desde nuestra propia fragilidad. Todos los evangelios terminan en la gran reconciliación con Jesús, en la resurrección. No es un fracaso en la vida de los apóstoles, sino un llamado y un envío. El Señor les confía que transmitan el centro de este mensaje del reino de Dios como un padre amoroso que nos convoca, que nos invita a formar comunión con él. La historia de la resurrección del Señor, por lo tanto, es una historia de reconciliación, de restaurar la confianza de los discípulos. Jesús y sus discípulos dirigen su mensaje a los marginalizados. ¿Quiénes son los que caminan con él? Los que, ya decíamos, el poder religioso y civil tenía en las orillas, o no incorporaba. Cobradores de impuestos, descreídos, es decir, gente no muy piadosa, enfermos, prostitutas, pecadores, aquellos que el sistema religioso consideraba inmerecedores del favor de Dios. Algo que llama mucho la atención es que el Señor comparte la mesa con ellos. Eso se llama comensalidad, un signo de acogida y aceptación. Jesús considera a los pobres y sufrientes como bienaventurados. Y en sus parábolas los pone inclusive por encima de los perfectos. Recuerden la parábola del fariseo y el publicano, de Lázaro y el rico, la ofrenda de la viuda pobre contra la ofrenda del rico. El Señor le deja esta sensibilidad a su comunidad. Y nos invita a tener cuidado de las tentaciones de la riqueza. Podemos imaginarnos lo que la actitud de Jesús, un maestro con autoridad, significó para estas personas acostumbradas a que les negaran su dignidad humana. El Evangelio es claro, la situación social, alta o baja, no es garantía para la salvación. Solo lo es una respuesta genuina al mensaje de Jesús. Pidámosle al Señor la gracia de vivir a plenitud lo que Él nos pide. Recordemos sus palabras en el Sermón del Monte. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Que nosotros podamos acoger la manera como el Señor nos acoge, nos ama, nos sana, nos ama y nos transforma, y podamos llevársela a un mundo tan necesitado de ese amor y cariño. Que así sea. Les invito a que ahora recojamos tanto lo que las lecturas nos transmitieron como lo que acabamos de escuchar en este pequeño compartir y renovemos nuestra esperanza, es decir, nuestro credo. ¿Cómo mi fe es tocada por el Evangelio y las actitudes de Jesús? En el silencio del corazón, cada uno de nosotros pensemos, ¿cuál es mi esperanza? ¿En qué creo? ¿Qué es lo que quiero compartir? ¿A qué me siento en mí?
con esta fe renovada, con esta fe madurada, nos acercamos al Señor con nuestras intenciones en la plegaria universal. Oremos al Señor, que conoce lo que está escondido a nuestros ojos y sabe cuáles son nuestras verdaderas necesidades. Oremos por la Santa Iglesia, para que Dios, nuestro Señor, aumente el número de sus fieles, aleje de ella toda división y escuche las plegarias que le dirigen todos los cristianos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por los gobernantes de nuestra patria y de todos los pueblos, para que Dios les dé sabiduría y fuerza para gobernar y dirigir con paz y justicia el pueblo que tienen encomendado. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por los que están lejos de su hogar, para que nuestro Señor les conceda un viaje feliz, retornar con salud a sus familias y la realización plena de sus proyectos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos también por los que hoy hemos reunido aquí en su nombre, para que nuestro Señor escuche nuestras oraciones y nuestras peticiones le sean siempre agradables. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Tomamos un momento en silencio, cada uno de nosotros le presentamos al Señor nuestras intenciones, sin perder de vista que siempre son un acto de amor. Es una bendición que queremos para la gente que amamos, para la gente que sabemos que necesita de nuestra presencia oral. Por todas nuestras necesidades y las de aquellos que se acogen a nuestras oraciones, oremos. Te lo pedimos, Señor. Dios nuestro, que nos has elegido como reino de sacerdotes, propiedad personal y nación santa, escucha las oraciones de tu pueblo y concédenos vivir en plena unión contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mientras preparamos las ofrendas, escuchamos un cántico. Y al mismo tiempo ponemos sobre el altar nuestras propias intenciones, nuestra vida, entregándosela al Señor. Mis manos, esas manos y tus manos, hacemos este gesto compartida, la mesa y el destino como hermanos, las vidas en tu muerte y en tu vida. Unidos en el pan los muchos granos, iremos aprendiendo a ser la unidad. Humanos, comiéndote sabremos ser comida. El vino de sus venas nos provoca, el pan que ellos no tienen nos convoca a ser contigo el pan de cada día, llamados por la luz de tu memoria. Marchamos hacia el reino haciendo historia, fraterna y subversiva Eucaristía. Hacer contigo el pan de cada día, llamados por la luz de tu memoria, marchamos hacia el reino haciendo historia, fraterna y subversiva Eucaristía.
Oren, hermanos, para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que así sea. Tú que con este pan y este vino que te presentamos, das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Dios nuestro, Padre bueno, tú has querido que nos reunamos en tu presencia para celebrar esta fiesta contigo, para alabarte y para decirte lo mucho que te amamos. Te alabamos por todas las cosas bellas que has hecho en el mundo y por la alegría que has dado a nuestros corazones. Te alabamos por la luz del sol y por tu palabra que ilumina nuestras vidas. Te damos gracias por esta tierra tan hermosa que nos has dado, por las personas que la habitan y por habernos hecho el regalo de la vida. De veras, Señor, tú nos amas. Eres bueno y haces maravillas por nosotros. Por eso todos juntos te cantamos. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Tu Padre Santo, que siempre piensas en las personas y no quieres estar lejos de ellas, nos enviaste a Jesús, tu Hijo muy querido. Te damos gracias por ese don de vida que recibimos de Él. Él vino para salvarnos, curó a los enfermos, perdonó a los pecadores, a todos les mostró tu amor, se hizo amigo de los niños y los bendijo. Padre Santo, para mostrarte nuestro agradecimiento, hemos traído este pan y este vino. Haz que por la fuerza de tu Espíritu se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, tu Hijo muy amado, así podremos ofrecerte lo que tú mismo nos regalas. Porque Jesús, la víspera de su muerte, mientras cenaba con sus apóstoles, tomó pan de la mesa y dándote gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz lleno de vino y dándote gracias de nuevo, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este Dios que entrega la vida por nosotros es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre Santo, lo que Jesús nos mandó que hiciéramos, lo realizamos aquí con amor. Te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación, proclamando así la muerte y la resurrección de tu Hijo. Él es quien nos conduce bondadosamente hacia ti. Acéptanos a nosotros juntamente con Él. Padre bueno, tú que tanto nos amas, permite que nos acerquemos a esta mesa santa y envíanos el Espíritu Santo para que recibamos el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleguemos a ser un solo corazón y una sola alma. A ti, Señor, que nunca olvidas a nadie, te pedimos por todas las personas que amamos, por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestros obispos, por nuestros familiares y amigos, y por todos los que han muerto en tu paz.
Acuérdate de todos los que sufren y viven tristes, de tu gran familia de los cristianos extendida por toda la tierra, y de todos los que viven en este mundo. Al ver todo lo que tú haces en favor nuestro, por medio de Jesucristo, tu Hijo, nos quedamos admirados y de nuevo te damos gracias y te bendecimos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Alegres con la presencia del Señor que está aquí en medio de nosotros, nos dirigimos al Padre como Él nos invitó a salir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanas y hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que estamos invitados a su mesa. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor nos mantenga unidos para la vida eterna. Amén.
Oremos. Señor, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad de tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayamos en paz a servir a Dios en nuestros hermanos y hermanas. Nuestra celebración eucarística ha terminado. Demos gracias a Dios. Muchas gracias por acompañarnos en esta Eucaristía. Te seguiremos esperando en las próximas ocasiones en que como comunidad nos sentemos alrededor de la mesa que el Señor nos prepara. Que tengan una semana bendecida. Que Dios nos acompañe en todo y nos permita ser buena noticia para todas y todos los que encontremos. Encontrar a nada puede importar más que encontrar a Dios. Nada puede importar más que encontrar a Dios. Enamórate, permanece en el amor, permanece en el amor. Enamórate, todo será de otra manera. Será lo que te saca de la cama una mañana. Hacer con tus atardeceres será lo que atrapa tu imaginación y acaba por ir dejando su huella en todo lo que lees y conoces, lo que rompe tu corazón. Permanece en el amor, permanece en el amor. Enamórate, todo será de otra manera.